del COVID-19. Es una de las actividades que tenemos programadas en el transcurso de esta semana, el colocar en diversos vehículos del transporte público este cartel que ahora, bueno, este microperforado, que ahora ustedes lo van a ver desplegado en los vehículos. Y la idea es precisamente concientizar a las personas para que extremen las medidas de prevención, porque es la única manera que tenemos de contener este virus, y particularmente en estas dos semanas que inician ahora y que van a ser fundamentales para poder conocer si tenemos un crecimiento descontrolado o seguimos en un plan de control y de administración de este problema tan grave que se está afrontando a nivel mundial y que en México ya está haciendo presencia de manera importante, al igual que aquí en Michoacán, donde ya llevamos 35 casos, y afortunadamente nosotros aquí en Apaxingán pues seguimos limpios y esperamos continuar en esa misma sintonía, siempre y cuando se extremen esas medidas por parte de la población, porque no únicamente es la autoridad quien debe de hacerse cargo del tema, también los ciudadanos corresponsablemente tienen que poner su grano de arena para que las cosas marchen bien. Al momento, reitero, seguimos con cero presencia del virus aquí en Apaxingán. Sin embargo, ya en la región de la jurisdicción sanitaria ya tenemos un caso que es el de la Huacana, y en Arteaga tenemos otro, en Morelia tenemos 22 y 6 en Uruapan y 2, y otro en Zamora, otro en La Piedad. Entonces vamos a extremar estas medidas aquí en el municipio, medidas de carácter preventivo, y también tenemos ya medidas que, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el gobierno federal y por el gobierno estatal, se están llevando a cabo en bares, salones de fiesta, en lugares donde se expende comida, y gimnasios, balnearios, etcétera, etcétera, donde se pide el cierre. Y en eso estamos trabajando. Efectivamente, únicamente para llevar, lo que se pretende es evitar las aglomeraciones de personas, la concentración de mucha gente en un solo espacio, porque eso es lo que provoca una situación de esta naturaleza, es decir, que se expanda el virus y que esto genere un crecimiento exponencial descontrolado. Lo que se pretende es que se tenga el control del mismo y que los infectados cada vez que sean los menos posibles, porque la infraestructura hospitalaria tampoco está en términos, no está en una situación que permita atender a todo mundo en caso de una de que se descontrole esta situación por un crecimiento desmedido de la transmisión del COVID-19. Bueno, tienen sus políticas internas, y obviamente son indicaciones de carácter nacional. Nosotros vamos a extremar las medidas con ellos para que, en caso de que continúen abiertas, tengan todas las medidas de sanitización y de no tener más de 50 personas adentro del lugar, que es lo que establece la regla. Entonces, vamos a esperar, vamos a ver a estas personas, a estas empresas, para conocer la política que van a asumir, si tienen que cerrar, porque son actividades no esenciales, entonces seguramente están por cerrar, pero son políticas que se definen a nivel nacional. Nosotros aquí en lo local tenemos que perseverar en las medidas de prevención, que tengan, repito, la sanitización y el menor número posible de clientes adentro de las instalaciones.